una enfermedad muy conocida. Sobre todo la padecen las mujeres. Se tratan esos problemas que hay de retorno venoso para que la sangre se oxigene y vuelva a la circulación. Vamos a hablar de las varices, las conocidas varices. Y lo vamos a hacer con un gran profesional y conocedor de este tema en la actitud quirúrgica. Vamos a hablar con el doctor don Juan Guilleuma Aregay. Es eh, médico de cirugía, de cirugía vascular y gran conocedor de las distintas y últimas técnicas que se están realizando en este campo. Como siempre, yo hoy te he seleccionado esas dos noticias médicas que creo que tienen interés. Eh, comenzamos el programa. El ibuprofeno de 400 miligramos demuestra máxima eficacia en el dolor leve moderado. En España, tres de cada diez personas reciben dosis diarias de ibuprofeno superiores a las recomendadas. La dosis de 400 miligramos de ibuprofeno, administrada tres veces al día, ofrece una máxima eficacia en el tratamiento del dolor leve moderado. Así se desprende de los recientes metaanálisis que han analizado y comparado los distintos analgésicos. La eficacia de 200 miligramos de ibuprofeno fue inferior a la de 400 miligramos y la dosis de 600 miligramos no añadió eficacia, afirmó el doctor Julio Pascual, del área de neurociencia del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Central de Asturias. Estamos tratando bien el dolor leve moderado en la farmacia, optimizando el uso de ibuprofeno sin comprometer la eficacia analgésica. Las cifras apuntan que en España 3 de cada 10 personas reciben dosis diarias de ibuprofeno superiores a las recomendadas, a lo que el doctor Pascual, coincidiendo con las indicaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, señaló que. Con los datos de que disponemos en el momento actual, no existe ninguna razón científica para recomendar, en términos de relación eficacia-seguridad, el uso de ibuprofeno a dosis de 600 miligramos frente al de 400 miligramos para el tratamiento del dolor leve moderado. De hecho, esta es la razón por la que la dosis de 600 miligramos no se encuentra comercializada en buena parte de los países occidentales. Según los datos expuestos en esta jornada, en España el consumo de ibuprofeno 600 miligramos es del 80%, mientras que en el resto de países europeos supone solo el 14,80%. Por otra parte, en la mayoría de países europeos, la dosis de 400 miligramos supone un 54,64%, en cambio en España se sitúa en el 4,89%. La vitamina D es clave en la salud física y psíquica. Un reciente metaanálisis realizado por investigadores de la Universidad de California, San Diego, ha demostrado el efecto protector de altos niveles de vitamina D ante el riesgo de morir de cáncer de mama. Se analizaron cinco estudios científicos que englobaban a 4.443 mujeres de las cuales 471 tenían cáncer de mama. Se observó que aquellas mujeres cuyos niveles medios de vitamina D en plasma eran superiores a 30 nanogramos por mililitro, tenían una reducción del 44% en la mortalidad por cáncer de mama, en comparación con las que sus valores eran menores de 20 nanogramos por mililitro. Al parecer, las células cancerosas tienen receptores de vitamina D que activan una proteína que bloquea la división celular. Por otro lado, otro metaanálisis publicado tan solo hace unos meses asoció los altos niveles de vitamina D en plasma con un mejor pronóstico del cáncer de mamá en estadios iniciales. Cerca del 39% de las 5.691 mujeres con cáncer de mama recién diagnosticado presentaron bajos niveles de vitamina D. Estos bajos niveles se correlacionaron con el doble de probabilidades de tener una recaída del cáncer y con un incremento del riesgo de mortalidad del 76%. La vitamina D inhibe el crecimiento de las células tumorales y las metástasis, todo lo cual ayuda a combatir el cáncer de mama. Pero la vitamina D no solo tiene efectos beneficiosos en el cáncer de mama y en la consabida salud ósea. Esto da una idea de la importancia de esta vitamina en la salud física y psíquica. Se han demostrado efectos beneficiosos en el embarazo, disminución del número de cesáreas, y preclampsia en la diabetes tipo 1 y 2 en enfermedad cardíaca y cerebrovascular alzheimer infecciones bacterianas y víricas más recientemente se han publicado interesantes estudios sobre su efecto beneficioso en la enfermedad de crohn y en el cáncer de colon una enfermedad relativamente frecuente, sobre todo en la mujer, son esos padecimientos que sufre el sistema venoso en su retorno, las llamadas varices. Hoy vamos a hablar de este tema con un gran conocedor y un gran profesional en la actitud quirúrgica de las mismas. Vamos a hablar con el doctor don Juan Guilleuma Aregay. Se trata de un especialista, especialista de cirugía vascular y conocedor de todas las técnicas prácticamente de eliminación de estas varices, e inclusive alguna novedad que existe para ello hoy. Vamos a hablar con él de este tema tan interesante para que nos diga qué actitudes se tienen que tomar, cuándo se deben de intervenir o qué síntomas son los que aconsejan su resolución. Eh, don Juan, ¿me permite usted que le tuté? Tenía más. Eh, gracias, Juan. Mira, yo siempre reivindico al profesional médico, porque como tiene la vida en tus manos, a mí, para mí es mucho respeto. Y siempre reivindico esa posibilidad de poderte tutear. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y de hecho lo hacemos siempre, ¿verdad, amigo? Ciertamente, sí, sí. Pues aprovecho esto para, para agradecerte que hayas venido al programa de nuevo y que nos des esas lecciones magistrales en el sentido de documentación, como digo yo, al público en general para que tenga noción de que... Necesidad puede tener de tratamiento determinados padecimientos, sobre todo en las cuestiones de tu especialidad. Muchas gracias. Eh, ¿En qué, 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 qué consiste? ¿Qué son las varices realmente? Bueno, las varices, aunque es un término que se utiliza como si fuera una enfermedad, eh, realmente no son una enfermedad, son la consecuencia de una enfermedad, lo que nosotros llamamos la insuficiencia venosa. Ajá. ¿Eh? Entonces, cuando se producen problemas en el retorno, que la sangre no puede volver por algún problema eh, el que sea tiende a dilatarse a quedarse estancada al quedarse estancada dilata la pared de la vena y eso es lo que se llama variz. Uh -huh. o sea que es una dilatada una dilatación de la vena por estancamiento Efectivamente. cuáles pueden ser las causas más frecuentes que puedan dar ese estancamiento porque puede ser o bien por parte de las características genéticas lo digo porque suele darse más en mujeres <laughs> o que, 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 que bueno, realmente eh, la causa siempre es que hay algún punto en el que se produce eh, un retorno de la sangre. Que la sangre, en vez de ir para arriba, en algún punto, por alguna causa, pues empieza a fluir hacia abajo. Y entonces ahí es donde se produce la dilatación por pues, el aumento de presión localmente eh, en esa zona. ¿Qué puede producir? Pues pueden ser múltiples causas. La causa más frecuente es lo que nosotros eh, llamamos eh, la suficiencia del callado de la safena. La vena safena recorre la pierna, forma parte de lo, de lo que, de lo que se suelen llamar las venas externas y desemboca en las venas internas a nivel de la ingle. Uh -huh. Si en esa desembocadura que tiene una válvula, esa válvula se vuelve insuficiente, la válvula permite el flujo unidireccional nada más, pero si vuelve insuficiente, es decir, no cierra bien simplemente, pues entonces la sangre empieza a volver ahí eh, para abajo. Las causas que pueden producir eso pues, son diversas, pero básicamente hay dos o una enfermedad, un problema local a nivel de esa válvula que desconocemos por qué se pasa, por qué pueda pasar, o bien que haya dificultades al retorno venoso más arriba. Lógicamente, la sangre que viene de las piernas y que tiene que volver hacia los pulmones no termina la circulación en las piernas, sino que sigue hacia arriba eh, en la pelvis, y entonces también en las venas de las pelvis, en la vena eh, ilíaca, también puede haber problemas que originen que parte de la sangre vuelva eh, hacia abajo y busque el punto débil. Y el punto débil, pues uno de los puntos débiles es eh, la, la, la unión entre la safena y, y la femoral, el callado uh -huh. de la safena, que llamamos nosotros. Ya, ya, o sea que puede haber un, en principio una alteración anatómica que sea la causa de, de esas varices, porque siempre se ha pensado quizás que, que esa insuficiencia de que hablas venosa sea de una insuficiencia de esas válvulas como los nidos de golondrina que van dentro, que impiden que baje hacia abajo la sangre y la actividad muscular, pero también existe patología de deformidades determinadas que pueden ser la causa de esas varices. Efectivamente. Pueden existir problemas en la, en la circulación que determinen el que aparezcan las varices eh, a otro nivel que no sea exactamente donde está eh, el problema, sino más inferior que sea antes, que la que el, eh, la columna de presión que se va creando pues termina buscando el punto débil. Ya. Y el punto débil pues suele estar en las venas externas. que también es lógico porque son venas menos eh, importantes, no son las venas eh, fundamentales. Claro, porque tenemos dos sistemas venosos, ¿verdad? Uno es profundo y otro es más superficial. Efectivamente, no, no, no coincide con lo que la gente suele llamar venas internas o venas externas, sino que nosotros hablamos anatómicamente de sistema venoso profundo y sistema venoso eh, superficial. ¿En qué se diferencian? En que estén por dentro o por fuera de los grupos musculares de la pierna. ¿Qué ventaja tiene el sistema venoso eh, profundo, que es el que va por dentro, los grupos musculares de la pierna, pues que lo que actúa de corazón para devolver la sangre arriba, hacia arriba es la compresión de los músculos de la pierna. Cuando movemos los músculos de la pierna, por eso siempre aconsejamos andar para mejorar los problemas de circulación, lo que hacemos es que esos músculos expriman las venas. Uh -huh. Y como hay válvulas que se abren y se cierran por mecanismos de presión y siempre se abren en dirección hacia arriba, pues entonces eso es lo que realmente es la bomba que muscular que mueve la sangre hacia arriba. Y esa bomba, el, el, el grupo de las venas externas que están por fuera de los músculos, por eso las llamamos externas o superficiales, son las que no la tienen y entonces son más débiles. Y claro. ...más propensas a que se puedan dañar... ...son realmente las que vemos... ...porque las profundas lógicamente no se pueden ver... ...esto yo creo que tiene sentido... ...porque eh, claro, el vaso arterial es distinto al venoso... Totalmente. ...uno es eh, características musculares... ...y la otra es de colágeno... ...es decir, que uno permite dilatar... ...y el otro lo que tiene es la presión... ...pero esa presión venosa... ...para poder conseguir que suba, que venza la gravedad... ...es la que efectúa esta musculatura... ¿no? ...que estás diciendo, la actividad... ...que es la bomba muscular que la que lo previene... ...por eso el estar de piquito... El estar muchas horas sentado, pues origina cansancio y, y siempre va en contra de, de, de lo que nosotros recomendamos para que las varices o los problemas circulatorios no molesten. Eh, además, de, Juan, además de verlas eh, lógicamente, la, sobre todo las pequeñitas que se ven muy bien, o esa transparencia que es la piel del color azul, eh, ¿qué otros síntomas nos hacen sospechar que pueda haber varices? Síntomas clínicos. Me los refiero? síntomas iniciales clínicamente suelen ser la sensación de pesadez y cansancio eh, de las piernas en fases más eh, iniciales y posteriormente que las piernas empiecen a hinchar, el edema, el edema a nivel de los tobillos siempre. Todo cae y, y el agua no es una excepción. El agua que se extravasa por, 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 por acumulación tiende a caer también y se acumula en, en los tobillos. Uh -huh. Entonces, básicamente es lo que llamamos el síndrome ortostático de estar de pie, del propio eh, ortostatismo, y que cursa con o se manifiesta con síntomas de pesadez, cansancio en las piernas e hinchazón en los tobillos a lo largo de, de, del día. Es el típico hinchazón que por las mañanas el paciente se, desp se despierta bien. Va aumentando insidiosamente a lo largo del, 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 del día y por la noche está el tubillo muy hinchado. Y simplemente con el reposo, con que la gravedad ya no juegue nuestra contra, suficientemente con estar tumbado, ese edema ya desaparece. ¿Necesitamos alguna prueba especial para esto? Siempre hago esta pregunta para saber que el, el ojo clínico, como decía el antiguo, ¿no? Impresiona de gravedad. el ojo clínico. A mí no sé lo que tiene, pero me asusta. Entonces, eh, ¿alguna prueba que exista para poder hacer un diagnóstico más sí, exacto, si es preciso? Yo creo que sí, porque si, si, si entendemos que la variz es un síntoma de una enfermedad, por no complicar en síntomas o signos, los que es un síntoma de una enfermedad lo que tenemos que buscar es la causa de la enfermedad. Uh -huh. Y para buscar la causa de la enfermedad, tenemos que hacerlo a dos niveles. A nivel de la pierna, que lo hacemos con una ecografía, con lo que nosotros técnicamente llamamos un ecodoppler, pero para el paciente es una ecografía normal, de las venas de la pierna. Uh -huh. Ya ahí vemos cuáles son las venas que están mal, dónde están los puntos donde la sangre está volviendo, o podemos ver eh, algunos de ellos. Pero, como te he dicho antes, la circulación de las piernas no acaba en las piernas sino que sigue más arriba. Entonces, si sí queremos ver problemas más arriba, si sí pensamos nosotros como profesionales que puede haber un problema más arriba que esté originando eh, un problema de circulación en las piernas, ya tenemos que realizar una ecografía intravenosa. Mm. Lo que hablamos en la última programa que el tuve ibus, contigo este del ibus, ibus, efectivamente, pues igual que lo explicábamos en aquel momento para las hemorroides es exactamente igual para las piernas. Porque al final tanto la sangre de las piernas como la sangre de las hemorroides drena hacia la vena ilíaca. Uh -huh. Luego, en cualquiera de los dos casos, se justifica plenamente el que podamos hacer un ibus para saber si realmente hay un problema añadido, si, o no un problema añadido. Perdón, si el problema de la circulación de la pierna viene ya desde la pelvis. Uh -huh. Y se podría tomar una actitud quirúrgica, como hablábamos en el tema anterior. ¿Del estén venoso? Sí, realmente eh, el estén venoso. Eh, nosotros en, en, en el estudio que te comentamos y el que ya hablamos, no, hemos visto que mejoramos no solamente las hemorroides, también mejoramos lo que se llama el síndrome congestivo pélvico, esa pesadez pélvica en, 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 en las mujeres. También eh, mejoramos cuadros de dismenorreas, de reglas eh, excesivamente eh, dolorosas y cuadros de edemas de los, de, los, de los miembros inferiores, de las piernas, de piernas que se hinchan, uh -huh. que tienen un ecodoppler de las piernas normal y que al hacer el unibus vemos que efectivamente el problema estaba más arriba y lo que está originando es molestias en, 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 en las piernas. Conceptualmente es muy similar a lo que hablábamos el otro día, gotera, humedad, y la humedad nunca está donde está la gotera, siempre va, va a haber una distancia entre las dos. ¿Eh? O sea que el tratamiento se puede realizar también este en el caso me has dicho de la congestión pélvica, es esos trastornos que tiene la mujer de, de dolor. Sí. En... Y no es raro y no es raro que se den juntos. O sea, no es no es infrecuente y encontramos en la práctica clínica mucha frecuencia pacientes que tienen varices hemorroides, pacientes que tienen varices hemorroides y congestión pélvica mezcladas de una forma eh, u otra, quiero decir, no todas las gripes son iguales, el virus siempre es el mismo, unos tienen malestar, otros tienen tos, otros tienen fiebre, pero la causa siempre es la misma, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú consigues eh, tratar el virus, que es algo que no podemos, ¿no?, pero si consiguiésemos tratar el virus, te daba igual que el paciente te contase que te tenga tos, fiebre o malestar, que lo que hay que hacer es eh, eh, eliminar al virus. Eh, Matarlo. Exactamente, <laughs> acabar con él. <laughs> ¿Eh? Eh, las varices en concreto se pueden prevenir no no yo siempre eh, una pregunta muy normal que te hacen en la consulta y yo siempre contesto la misma tontería si yo supiese qué hacer para que las varices no salieran pasaba consulta desde las seychelles y entre piña colada de piña colada me dedicaba a contestar mail saco veo revertido no prevenir las varices como tales no las varices eh, son eh, eh, idiopáticas, no sabemos eh, eh, de qué vienen y entonces no las podemos prevenir. Eh, eh, no, pero de hecho sí, prevenir. Tiene, sí tiene una existencia mayor en mujeres, en concreto y familiarmente también son. Sí, pero carácter. no está nada demostrado. Sí sabemos que hay una mayor eh, incidencia familiar, es decir, eh, en, en pacientes que tienen antecedentes familiares de, de, de varices es más fácil que se desarrollen. Eh, Varices, pero no hemos conseguido eh, demostrarlo a la fecha de hoy que, que, que está ligado a una determinada alteración genética eh, que lo justifique. Eso no quiere decir que pasado mañana no pueda aparecer, pero aquello de lo que no sabemos es muy fácil hablar y decirlo aquí, pero realmente claro. hay que demostrarlo, ya fecha de hoy eh, no se sabe. Y criterio hormonal tampoco. Eh, bueno, eh, los efectos hormonales eh influyen porque porque las hormonas no tienen solamente los efectos que conocidos, sino que tienen muchos más eh, efectos e indudablemente, algo hai ahí, pero no sabemos el qué. ¿Eh? T -t Todavía nuestro conocimiento sobre el tema eh, no llega tanto, estamos muy en mantillas. Eh, estabas comentando antes de la posibilidad de hacer ese tratamiento con el ibus, con la ecografía esta. Eh, ¿Qué otro tipo de tratamiento realizáis en la clínica vosotros para los varices? Si, si nosotros, ¿sí? si nosotros eh, eh, no sospechamos que hay, que hay, que hay una lesión en, 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 en la venelia que justifica esas varices, entonces tratamos la variz como tal. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista en la consulta, lo que tenemos que tratar es, como siempre, eliminar la causa. Si nosotros conseguimos eliminar la causa, eh, pues entonces ya luego con la variz variz podemos hacer muchas cosas, porque no se nos va a reproducir si hemos conseguido eliminar eh, esa. Causa. El origen. Ese es el origen. Eh, hoy en día eh, se utilizan técnicas. De, de esclerosis, bien con láser, bien, bien, bien con espuma, lo que hacemos es lo que la gente suele llamar secar la vena. Pero ese secar la vena per se no es eficaz si no hemos corregido la causa. Si nada más hacemos desaparecer eh, la variz en la consulta pinchándola y, y, y es muy efectivo, eh, muy brillante, no hace falta anestesia, no hace falta cirugía, un par o tres de días con la media elástica, con compresión y ya está. Pero luego esas varices tienen, tienen un, un, una incidencia eh, de recidivas muy alta. Entonces, hay varices que necesitan tratamiento quirúrgico desde mi punto de vista. Si hay una insuficiencia del callado de la safena que te comentaba antes de la desembocadura de la safena en la vena femoral, eso desde mi punto de vista hay que corregirlo eh, quirúrgicamente, uh -huh. ni con láser ni con radiofrecuencia ni con otras técnicas consigues realmente unos buenos resultados ahí. Pero una vez que ha realizado eso, que quirúrgicamente es muy sencillo y no, y no, y no, y no representa un, un grave problema para, para el paciente, ni necesita reposo ni nada por el estilo, entonces sí, todas las técnicas nuevas de las que estábamos hablando, láseres, espuma, redes frecuencias, cianocrilatos, es donde pasan a ser productos estrella. En vez de arrancar las venas como hacíamos antes, que era algo bueno, pues era lo que sabíamos hacer y era eh, lo que teníamos a manos, pues entonces ya ahí sí podemos empezar a utilizar cualquiera de otras técnicas. ¿Cuál de ellas? Pues la que uno esté acostumbrado a utilizar o la que uno considere en cada todas momento. Humildades? Todas hacen eh, lo mismo. Yo a mis pacientes se lo explico que el problema es que si yo voy a cocinar una paella o tú vas a cocinar una paella. Lo, eh, lo importante es que salga buena, no que la hagas con el microondas, en el horno, a la parrilla, a la brasa, sino o en la paella de toda la vida, ¿no? sino, sino, sino que salga buena, y que, y sepas, que cada cual haga, que ha, haga la paella como, 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 como sepa hacerla. ¿no? Pero el problema no es con qué elemento haces en la cocina, sino que lo que cocines este rico y salga bueno. Pues en ese sentido cualquiera de ellas puede ser útil, cualquiera de ellas van bien, tienen sus distintas indicaciones que son muy técnicas pero puedes utilizar distintos procedimientos en un mismo paciente para una, para una eh, intervención, que en el fondo no es importante cómo lo haces, sino saber realmente qué es lo que estás haciendo. ¿Qué, ¿Qué técnica es muy importante? Yo cuando voy a la pescadería, siempre le digo al pescadero, ¿usted qué se comería? Entonces, en este caso, ¿cuál es tu técnica? Yo sé que tú eres buen conocedor y gran conocedor de estas técnicas, y yo te preguntaría, en el caso que yo tuviese, ¿qué técnica me harías?, no, es que la técnica que te haga va a depender del, del, del mapeo que yo haga, del estudio que yo haga con el ecodoppler. Para mí lo importante es hacerle un buen ecodoppler. Yo a mis pacientes el ecodoppler se lo hago yo en la consulta, no porque un radiólogo me vaya a hacer mal eh, un ecodoppler, que anatómicamente lo va a hacer perfecto, pero yo cuando hago un ecodoppler lo que me estoy planeando es pensando es qué tengo que hacer en el quirófano para solucionar este problema. Y ese punto de vista el radiólogo que no opera, lógicamente, no me lo da. Claro. Pero eso para mí es muy importante hacer yo el ecodopler. Pero tan importante es que aunque yo cojo mis notas y las apunto en la historia clínica, siempre repito el ecodopler en quirófano antes de la intervención. Quiero comprobar que eso que yo vi, lo sigo viendo y estoy de acuerdo con ello y si, sigo pensando que lo mejor que puedo hacer es la planificación que yo he hecho. Pero desde ese punto de vista, en el que yo no creo en el café con leche para todos, en la cirugía de varices, pues sabes tú que variantes de café con leche, si hay 10 españoles son 10 café con leche distintos, pues 10 operaciones de varices van a ser 10 operaciones diferentes. Intento adaptar la cirugía a lo que yo considero que necesita el paciente. O sea que la indicación realmente está en el estudio que tú hagas previo, bueno, siempre está claro que básico, los médicos, básico. teniendo un buen diagnóstico, podemos hacer una buena praxis. Básico. Eso es las técnicas quirúrgicas nos han ayudado a simplificar lo que hacemos, pero conceptualmente hacemos lo mismo, eliminar, que, impedir que la sangre circule por esa vena de una forma bruta, por así decirlo, que es arrancar la vena, o de una forma más fina, que es utilizar cualquiera de las técnicas que hemos, que hemos hablado. Lo que realmente nos ha permitido avanzar mucho es realizar el ecodoppler, que es conocer la enfermedad, saber qué pasa. Porque entonces yo puedo hacer las cosas con mucho más sentido o intentar hacerlas con mucho más sentido. Evidentemente que hay que hay limitaciones. El eco no es perfecto o incluso nosotros en un momento dado tampoco somos perfectos y podemos hacer una mala interpretación eh, de la prueba. Tú puedes leer un libro en que el escritor quiera decir algo y tú interpretas otra cosa. Claro. Bien, vale. Pero somos somos humanos todos y, Evidentemente. y no lo vamos a negar. Pero, Pero lo que está claro es que si no lo lees no lo puedes interpretar. Está claro. De todas maneras, el médico lo que quiere siempre es lo mejor para el paciente, aunque pueda tener duda, porque eso es un tema eh, con mucha controversia. Realmente, sí. el que vive de ello, pues lógicamente, y si la ignorancia es invencible, no hay manera de resolverlo, evidentemente. evidentemente. Bueno, eh, Juan, eh, como siempre, es un placer hablar contigo. Me gracias, gusta que me expliques las cosas y que yo siga aprendiendo, porque creo que voy a acabar la carrera este año. <risa> muchas, <risa> muchas gracias, Armando. Muchas gracias por venir a mi llamada y encantado de que haber estado hablando contigo. Y ya lo sabes, cuando tú quieras, aquí tienes esta mesa y tu micro para explicarnos y hacernos conocer esas técnicas tan interesantes que creo que lo son. Lo muchas son. gracias por venir. Muchísimas gracias, Armando. Gracias.